como Jenny Socarrás Álvarez, de 21 años de edad, fue identificada la joven hincha del equipo Santa Fe asesinada al parecer por hinchas del Valledupar Fútbol Club en inmediaciones de la vereda El Cucharo, sector de Lizama. La joven, quien se movilizaba a bordo de un bus desde la ciudad de Montería hasta allá la capital del país, fue impactada por una piedra arrojada por un hincha del equipo costeño, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Las 14 personas fueron capturadas y han sido dejadas a disposición de la autoridad competente. 7 personas aprehendidas y 7 de ellas capturadas, es decir, 7 menores y 7 de estas personas son adultos. Tras el nuevo y grave hecho de intolerancia, las autoridades reportaron que fueron aprehendidos 14 personas, 7 de ellas menores de edad, quienes al parecer estarían involucrados en la muerte de la joven barrista santafereña. Lamentablemente, en el sector de La Lizama, corregimiento del Cucharo, unos hinchas que venían de Tunja, hinchas del equipo de Valledupar, venían en un camión, se encuentran con unos hinchas caminantes del Deportivo Independiente Santa Fe, donde lamentablemente un hincha del Valledupar lanza un objeto contundente, ocasionándole una herida abierta en la cabeza a un hincha de Santa Fe. En el sitio hizo presencia el CTI de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo trasladándolo hacia las instalaciones de medicina legal en Barranca Bermeja. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar.